Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Isidro Labrador. Por eso he querido elegir esta lectura, que era una de las opcionales si se celebraba la fiesta de San Isidro. Siento un cariño especial hacia este santo porque es el patrono de mi ciudad, de Madrid, pero no solo por eso, sino porque siendo un campesino, creo que tiene una gran enseñanza que darnos a nosotros en este momento concreto de la epidemia que estamos viviendo. Los campesinos, por lo menos los de antes, de la época de San Isidro, que no había pronóstico del tiempo en televisión y que no sabían si iba a hacer lluvia o no, iba a haber un año húmedo o un año seco, si iba a haber viento, en fin, los campesinos levantaban sus ojos al cielo. Claro que también habían aprendido a detectar por determinados síntomas de la naturaleza cómo iba a venir el año, pero aún así vivían y trabajaban, sembraban en una relativa gran oscuridad. Confiaban en Dios. Y había años de sequía, había años de abundancia. Ellos confiaban en Dios y agradecían. En Europa, por lo menos, las fiestas ligadas a las distintas cosechas durante el año eran momentos no solamente de alegría, de encuentro, de negocio, sino que también eran momentos religiosos. En un país como España hay que recordar, por ejemplo, la fiesta de la vendimia, y en esa fiesta maravillosa, ¿qué es lo que se celebra litúrgicamente? La natividad de la Santísima Virgen. O cuando ya está terminada toda la cosecha del trigo, ya en los sitios incluso más húmedos, ¿qué se celebra? La Asunción de María al cielo. Es decir, el hombre aprendió que Dios estaba trabajando a su lado y que aunque no entendía lo que pasaba o lo que podía pasar, sí creía en Dios. Primera lección que nos da entonces este personaje, este campesino antiguo, San Isidro Labrador: confía en Dios, confía en Dios. Me escribía una mamá preocupada porque sus hijos, que ya no les gustaba mucho ir a misa, ahora con el confinamiento en casa, menos todavía, y ella duda de que quieran volver a misa después de cuando se levante la restricción. Y que le reprochan a Dios, claro, son adolescentes, dan lo que dan, ¿verdad? Le reprochan a Dios que no puedan estar jugando con sus amigos y divirtiéndose yendo a las fiestas. Bueno, es la actitud de un adolescente, ¿verdad? En tantas cosas le falta mucho por madurar y por aprender de la vida. Pero muchos, muchos que no son adolescentes cronológicos, son adolescentes mentales y espirituales, porque no agradecen y porque no confían. Puedes agradecer el que estás sano, puedes agradecer que has tenido la oportunidad, en el caso de estos adolescentes, de jugar, aunque ahora no la tengas, y puedes agradecer que, confiando en Dios, volverás a tener esas oportunidades. El campesino, el hombre que confía en Dios, sabe ver las cosas que le vienen en la vida procedentes de la mano misericordiosa y amorosa de Dios, dar gracias por el pasado, abandonarse en sus manos para el presente y aprovechar lo que la vida les da. Hay un refrán que dice: si la vida te da limones, hazte una limonada. Hay que aprovechar lo que la vida nos da y confiar en Dios. No entiendo por qué pasa esto. No entiendo por qué Dios permite la epidemia. No entiendo por qué ha muerto un ser querido. No entiendo. Bueno, es lógico que no entiendas. Es lógico que estés sufriendo. Pero ¿para qué sirve tu rebeldía? Si le escupes al cielo, ¿en la cara de quién va a caer tu escupitajo? Si te rebelas, ¿va a resucitar la persona fallecida? Si te rebelas contra Dios, te enfadas, te alejas, como un adolescente que, repito, dan de sí lo que dan, te van a llamar de la empresa para decirte que te dan un maravilloso puesto de trabajo, o te van a llover las ofertas,
o tu salud va a recuperarse de repente. Los campesinos eran mucho más sabios, mucho más. Yo confío en Dios, yo no entiendo, no entiendo por qué hay sequía, no entiendo por qué el viento me ha tirado la mies antes de cosecharla, no entiendo por qué hay una plaga en los frutales, no entiendo por qué, pero yo confío en Dios. Y esa confianza en Dios, esa capacidad de adaptarse, fruto de la confianza, les hizo sobrevivir, les hizo luchar y les hizo vencer. Pues había años en que pues la cerda que todos los agricultores tenían en su casa paría muchos cochinitos y podían al final de la temporada comer un buen jamón. Y había años en que, como mucho, tenían que arreglarse con algún conejo que cazaban en el monte. Y sabían aceptar eso que ocurría en su vida procedente de la mano de Dios. Eso les permitió sobrevivir. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender, esa es la lección. Confía en Dios, porque si no, si te rebelas, va a ser peor. No digo que esta situación sea buena, no es buena una situación de sequía cuando el trabajo de un año se pierde y aparecen sombras muy oscuras para cuando llegue el invierno, que quizá no habrá trigo para moler ni siquiera para la sementera del año siguiente. Claro que no son situaciones buenas. Tampoco fue una buena situación la muerte de los mártires o la muerte del primer mártir, que fue Jesucristo. Claro que no son situaciones buenas. No lo son, estamos pasándolo mal. No hay que dudarlo porque es una realidad. Pero ¿me sirve de algo rebelarme contra Dios, enfadarme contra Dios, alejarme de Dios, tener una rabieta de adolescente? No sirve de nada. Ni va a resucitar el muerto, ni te van a dar trabajo, ni te vas a curar. Vas a estar amargado, enfadado, y amargando y enfadando a todos los que viven contigo. El adolescente es adolescente, pero que los adultos se comporten o nos comportemos como adolescentes es una verdadera lástima. Y muchos lo hacen. Demos gracias a Dios por lo que hemos tenido. Y examinemos nuestra conciencia de si hemos aprovechado bien lo que hemos tenido para dar gracias a Dios y para usarlo bien o para usarlo mal. La última cosa de San Isidro Labrador. Algo que mucha gente no conoce, y es que fue un hombre siempre asediado por la envidia, asediado por las calumnias de sus compañeros de trabajo, que le decían al jefe, al dueño de la finca, que San Isidro no trabajaba porque iba a misa muy temprano antes de ir al trabajo. O las calumnias contra su esposa, Santa María de la Cabeza, que estaba viviendo en otro pueblo fuera de la ciudad de Madrid y que le hicieron a San Isidro sospechar. Las calumnias rodearon su vida, también la nuestra. También la nuestra, porque cuando te pones a hacer la voluntad de Dios, siempre molestas a alguien. A veces molestas a los clásicos enemigos de la Iglesia. Jesús tenía también sus clásicos enemigos. Los fariseos eran sus enemigos de siempre. Bueno, pero también tenía los enemigos de dentro, los discípulos que le abandonaron, Judas el traidor. ¿Qué hizo San Isidro? Confiar en Dios, confiar en Dios. Confiar en Dios delante del riesgo de que no hubiera cosecha, y confiar en Dios delante de las calumnias. Señor, yo confío en ti. Digámosle esto al Señor hoy en la fiesta de ese santo, santo campesino, humilde, empleado, ni siquiera dueño de sus tierras, ni siquiera dueño de la yunta de bueyes con la que araba o de la azada con la que cavaba. Este santo campesino, patrono de una bellísima ciudad que añoro tanto estando en Roma, este santo campesino nos enseña: confía en Dios, ponte en manos de Dios, saca partido a lo que tienes, aunque sea poco, disfruta de lo que tienes, aunque sea poco, y dale gracias a Dios por ello. Eso te impedirá hundirte, deprimirte, rendirte, eso te hará luchar y eso será lo que te ayude a vencer. Que así sea.